Nacional, que estrenó la nueva camiseta celeste, que la estamos sorteando en Pasión, digo, una vía Twitter, otra vía SMS. Ahora se viene Nacional, la tira el Toro Fagundi, abierto por la izquierda, perfil cambiado, se frenó, enganchó para la derecha, toca al medio y de frente para Ginela. Ginela que recepciona, hace un taquito, hace un enganche, abre para Cándido. Nacional en campo rival, ahora se bloquea Torque, o en pase ahora, la tiene Nacional con ahí Luis Suárez, el remate afuera. Gol, golazo de Fagundi, adelantado Fermarine, y entre el horizontal y la mano derecha del arquero rival, remató el Toro Fagundi desde afuera del área. El goleador tiene el arco entre ceja y ceja, el Toro Fagundi, a los 7 minutos del primer tiempo, primera llegada de Nacional, pum, y Nacional que te emboca, buen pivote Suárez, y el Toro no dudó, le pego, dijo, y le pegó nomás, por arriba del arquero que estaba algo adelantado, Nacional 1, Torque 0, el Toro Fagundi, goleador, Nacional nomás. Javier Moreira, el relator tricolor. Y decíamos, un partido importantísimo para pegar primero, para ponerse arriba, para exigir al rival. Nacional había arrancado mejor, presionando. Lo dejaron libre a Suárez, en mucha libertad para girar, para controlar la pelota. El pase y Fagundi de primera, de varios metros afuera del área, la clavó allí por arriba del arquero. Golazo de Nacional, pega primero en el partido, se pone 1-0. Viviste el gol con Pasión Tricolor. Vamos por arriba. Y ahí le dice Suárez al árbitro Javier Feré, ¿no la viste? No la viste, le dice Suárez a Javier Feré. Es córner que le va a pegar el Toro Fagundi. Entre Unión de la América, la Antra. Vamos por el segundo, ganamos 1-0. Lo quiere empezar a liquidar el decano. 26 minutos del primer tiempo. Fagundi, bien tirado. Centro al área. Sacó de golpe cabeza a Orihuela. Y ahora le quedó a Cándido. Cabre la cancha, le quedó corto. El envío de Camilo Cándido. Intenta el contragolpe que desactiva bien Camilo Cándido en el círculo central. Ahora rechaza a Orihuela. En el círculo central, Ginela. Descarga bien a la derecha para el Pumita Rodríguez. Ahora, el Toro Fagundi. El Toro Fagundi al medio para Suárez. De pechito, Suárez para Carvalho, está habilitado otra vez para Lucho. ¡Gol! ¡Gol! De Lucho Suárez, gol de Nacional. Luis Suárez, aquí en el centenario, la vuelta del goleador histórico de la selección con la camiseta del decano, y un golazo para Luis Suárez con el postrero a flor de piel, cara sucia, golazo de Luis Suárez que le metió un pechito para habilitar a Carvalho a la derecha, fenomenal. Magnífico, bien de potrero, señoras y señores, para que Carvalho se la juegue otra vez entrando al área, y Luis Suárez con el arco entre ceja y ceja, lo goleador, como lo fue toda su carrera, definió de pierna zurda abajo el poste derecho en Fermarín para poner a Nacional 2, Torque 0, Luis Suárez en Nacional, sigue haciendo goles, Nacional lo va. Otro golazo de Nacional, el segundo, cuando estaba mejor Torque en el partido, nace esta jugada. En la salida de un córner, la pelota para Fagundi por derecha, lo vio notable a Suárez por el centro que de pechito habilita a Carvalho. La pared de Carvalho viéndolo entrar por el centro y la zurda del Lucho, del 9, de nuestro mejor jugador Luis Suárez, para poner Nacional 2, Torque 0. Viviste el gol con Pasión Tricolor. Se viene Nacional, ahora el centro al área. ¡Gol! De nuestro querido Nacional, que lo merecía hace rato, quería y buscaba y merecía el tercero. Goles anulados varios, y esta vez el centro fue bien tirado al área por parte de Cándido,
y apareció por el centro con los ojos bien abiertos Gigliotti, con un cabezazo fenomenal, le pica el piso para meterse debajo del poste derecho. Fermanil gana bien Nacional, justicia, porque el tercero lo merecía, ganó, gustó y goleó. Y el domingo que viene, cueste lo que cueste, el domingo que viene tenemos que ganar. Gigliotti, Nacional lo va. Y llegó nomás, Nacional estaba más cerca del cuarto, del quinto que del tercero, ya a esta altura en un partido recontra liquidado, donde Nacional es mucho más que este Torque que está jugando con 10, y qué feliz me pone el gol de Gigliotti, ¿eh? Qué feliz por él, porque lo había buscado en el partido, porque fue un caballero, siempre declarando desde la llegada de Suárez, cuando él era el 9 titular, se portó muy bien con la llegada de Luis Suárez, se la bancó, comió banco como, bueno, tenía que comer, porque Suárez iba a meter en el equipo, y hoy aprovechó su minuto, tuvo dos claras, y en la tercera la mandó a guardar para darle el tercer gol a Nacional. Viviste el gol con pasión tricolor.